egunon guztioi. Bueno, eskerrik asko gonbidapenarengatik eta ni zuzendaria naiz, Karmelita Sagrado Corazón zuzendaria naiz eta aurkeztuko dut ikastetxea eta gero Rubeni emango diot hitza. Bera da hizkuntza bat didaktika bateratuaren proiektuaren koordinatzailea eta bera jakingo du. Bueno, lehendabizikoa nortzuk non gara. Bueno, el Colegio Sagrado Corazón Carmelitas, orain Carmelitas Sagrado Corazón, más que nada hemos cambiado el nombre para evitar confusiones, nació en Vitoria en el año 1894 y ya en sus comienzos tenía un origen innovador, puesto que en aquella época, bueno, no había colegios para chicas, generalmente en el Estado y tampoco aquí en Vitoria. Fue el segundo colegio que se fundó de carácter concertado. En la actualidad tenemos aproximadamente 1.220 alumnos y componemos el claustro, 103 profesores y hasta 125 es el personal de administración y servicios. Somos un centro, ya digo, de iniciativa social, católico, es plurilingüe, luego les comentaré nuestro modelo lingüístico. Y bueno, siempre desde un principio hemos querido estar abiertos a la multiculturalidad desde nuestra realidad intercultural. Tenemos niños desde 2 añitos hasta un ciclo formativo de grado superior de educación infantil. Tenemos 3 líneas por curso y bueno, ya les he dicho que somos unos 1.220 alumnos. Nuestra gestión está basada en la mejora continua, nuestro sistema de gestión basado en el modelo FQM y creo que como consecuencia también de esta gestión, nos caracteriza igual ese carácter innovador. De hecho, bueno, pues el proyecto que les va a exponer Rubén hace un par de años tuvo la mención honorífica del premio Carmelia Azueta a la innovación aquí en el País Vasco. También dentro de nuestro proyecto educativo tenemos como objetivo el desarrollo de las inteligencias múltiples, partiendo pues de los estilos de aprendizaje de cada alumno, intentando llegar a la excelencia de cada uno de ellos, pues como antes nos comentaba la señora consejera. Este es nuestro plan lingüístico, Hizkuntza Plana. Nuestro objetivo es que nuestro alumnado sea un alumnado trilingüe. Sabiendo de la realidad sociocultural en la que partimos, aquí en Vitoria la mayoría de nuestros alumnos provienen de familias castellano parlantes y si queremos una competencia similar en euskera y castellano somos muy conscientes de que no se pueden impartir el mismo número de horas en euskera que en castellano. Entonces, si queremos alcanzar el B1 o el B2 como objetivo al terminar la ESO o el bachiller, pues hemos optado por un modelo en el que la mitad de la jornada semanal sea en euskera y de la otra mitad aproximadamente 2/3 sea en inglés y 1/3 sea en castellano. Aparte de otros recursos o aparte del proyecto de didáctica integrada que les va a explicar Rubén, pues el colegio dispone, pues como muchos de sus centros, pues de otro tipo de actividades y herramientas y recursos basados sobre todo en ese trabajo conjunto, ese trabajo en equipo que nos comentaban antes, pues todo el proyecto relacionado con portfolio de lenguas, inmersiones, tanto en inglés como en euskera, intercambios con otros centros extranjeros. Tenemos pues unas horas dedicadas especialmente para la mincha en euskera o para el speaking en inglés, haciendo grupos más reducidos. Asistentes de conversación desde 2 añitos en educación infantil nativos. Y bueno, preparamos también para títulos oficiales, tanto de Cambridge como de la Escuela Oficial de Idiomas. Y ya no me extiendo más, le dejo la palabra a Rubén. Bueno, pues el proyecto que queremos presentaros se llama Didáctica Integrada de Lenguas y este proyecto pues prácticamente lo tenemos finalizado porque llevamos 14 años ya desarrollándolo y queremos explicaros un poquito a través de estos puntos principales los aspectos más importantes. El proyecto lo hemos realizado entre los 3 seminarios de lenguas del colegio, el seminario de euskera, el seminario de inglés y el seminario de lengua
castellana. Lo formamos un grupo de 15 profesores. Los participantes han sido todos los años unos 500 alumnos repartidos en 20 clases, tanto de la ESO como de bachiller. Ya comentaba que el proyecto lo iniciamos hace muchísimos años, en 1998, entonces todavía el tema del trilingüismo pues, no estaba tan de actualidad y nosotros fuimos un poco abriendo el camino en estos ciclos, aunque luego se ha extendido en el colegio a todos los niveles. Entonces, como digo, son 20 grupos y unos 500 alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO y de bachiller. Los objetivos han sido bastantes. Al principio solo tuvimos el objetivo de formarnos en el bilingüismo. Enseguida ese objetivo pasó al trilingüismo, pero queremos destacar aquí otros 5 de estos objetivos. Los profesores que formamos los seminarios no somos especialistas y tuvimos la suerte de contar con María Luisa Garay-Gordóvil, que es especialista en bilingüismo de la profesora de la Escuela de Magisterio de aquí de Vitoria. Ella fue un poquito la que nos coordinó, la que nos asesoró y nos ayudó para realizar el proyecto. El primer objetivo sería el de elaborar una programación integrada de lenguas basándonos en los aspectos transferibles. Hasta ese momento, los seminarios se reunían muy pocas veces al año, pues igual un par de horas para preparar alguna semana de la lectura o poco más. Y teníamos claro que debíamos realizar algo conjuntamente. De ahí esa idea de elaborar una programación integrada de lenguas basándonos en los elementos transferibles. Para ello nos basamos, la fundamentación teórica se basó en Camins, que ya se ha citado aquí, y en una profesora catalana, también especialista en esta materia, Montserrat Ferrer. De Camins sacamos la teoría que él redactó en 1981 sobre la interdependencia lingüística y de Montserrat Ferrer sacamos los aprendizajes que eran propiamente transferibles, porque sabíamos que cada idioma tiene unos elementos específicos, pero también que tenían unos elementos comunes, que es los que teníamos que tratar de coordinar. El segundo objetivo sería el de aplicar la tipología textual, incluyéndola en una programación unificada y secuenciada. Cuando nos planteamos trabajar en grupo, escogimos la tipología textual, porque veíamos que todos los profesores, en casi todos los cursos, trabajábamos este tema y porque actualmente para estar alfabetizado hay que dominar todo ese tipo de textos. Entonces, como elemento fundamental, escogimos la tipología textual para unificarla y secuenciarla en todos los cursos y en todos los idiomas. Otros objetivos, crear textos en la tipología textual. Aunque en los libros que manejamos siempre tenemos muchos textos, pero queríamos adecuarlos a lo que nosotros íbamos a explicar. Otro objetivo, formar al profesorado en la realización de proyectos, en la planificación, ejecución, revisión y, por último, evaluar y sacar conclusiones. No queríamos realizar el proyecto y dejarlo ahí sin más, sino que queríamos sacar todos los años conclusiones de la forma más científica posible para que nos sirvieran para ir mejorando y saber si lo que estábamos haciendo era útil o no era útil. Nuestra historia, también brevemente, tiene 3 fases. La primera fase sería la fase de formación. En el año 1998, 1999, 2000, hicimos un curso de formación con esta especialista de magisterio, sobre todo del bilingüismo y del trilingüismo. En el año 2000, del 2000 al 2008, elaboramos unos documentos. Antes de empezar a aplicar el proyecto, nos dimos cuenta que no había mucho material, que no podíamos recurrir a algo ya organizado y por eso creamos varios proyectos, varios documentos. Los dos más importantes, el primero, la unificación de la terminología lingüística
Y el segundo, y el más amplio ya, el de el proyecto didáctica integrada de lenguas. El primero no fue de un excesivo trabajo, pero sí creíamos que era necesario, puesto que no teníamos la misma terminología, no utilizábamos a veces las mismas palabras, y ese fue un trabajo previo para luego poder realizar el documento de didáctica integrada de lenguas. Nos costó bastantes años, sobre todo por la secuenciación, porque primero vimos en los textos cuál era la teoría, cuál era el corpus documental que teníamos, pero luego tuvimos que dedicar muchísimas horas, muchísimas reuniones para secuenciar entre cada curso y entre cada idioma qué era lo más adecuado en cada momento. Y por último, del 2008 al 2011, ya ha sido la puesta en marcha, ya ha sido la aplicación de ese proyecto. Decidimos hacerlo lentamente y que cada año se aplicara un tipo de texto, puesto que no sabíamos cómo iba a ser ese camino a recorrer, no conocíamos tampoco las dificultades. Decidimos, empezando por los textos más fáciles, como el texto argumentativo, hasta el texto argumentativo, ir año a año. Hubo varios años que tuvimos que rectificar, corregir, y por eso pues han sido más de 5 años, que son los 5 textos que hemos trabajado. En el curso pasado terminamos la aplicación del proyecto y actualmente ya está completamente elaborado, desarrollado, pero hacemos un seguimiento. Todos los años nos reunimos los profesores un par de veces para revisarlo, para mejorarlo. A los alumnos se lo explicamos brevemente casi todos los años y a los alumnos de segundo de bachiller también les pedimos que nos contesten a unas preguntas para ver si ese trabajo realizado pues tiene sus beneficios. Las dos fases principales pues han sido una fase teórica y una fase práctica. La fase teórica es la que hemos comentado del 2000 al 2008 y en esa fase primero lo que hicimos fue trabajar todos los textos que nos decidimos por los 5 textos más importantes, que son el texto descriptivo, narrativo, expositivo, instructivo y argumentativo. En un segundo momento estudiamos cuál era la egoera, la escola egoera, la situación que teníamos en el colegio para ver de dónde partíamos y por último fue la secuenciación. En la parte práctica, 4 puntos, primero el de los textos. Aunque cada profesor tiene un libro de texto y tiene un programa, queríamos que lo que estamos haciendo fuera independiente de los libros de texto, de forma que si cada 2 o cada 3 o cada 4 años se cambian los libros, nuestro material fuera siempre útil. Luego ya era labor del profesor con total libertad para ver en qué momento lo podía encajar. Y para eso creamos unos textos que estaban enfocados para trabajar la comprensión y la producción de cada texto. Cada profesor también tenía que realizar unos exámenes que evaluaran, que comprobaran hasta dónde había llegado el alumno en el dominio de ese texto, tanto en la parte oral como en la parte escrita, y todos esos datos los tenía que vaciar en una evaluación. Creamos unos instrumentos de evaluación que trataban de medir, por un lado, la actitud ante las lenguas, si era positiva o era negativa, el rendimiento académico de los elementos comunes de todos los textos y los elementos específicos de cada texto y, por último, si apreciábamos la manifestación explícita de la transferencia, porque la base principal del proyecto es aprovecharnos de esa base común que tienen todas las lenguas. Y con todos esos datos ya sacábamos unas conclusiones que nos servían para mejorar la aplicación del curso siguiente. La metodología siempre era circular, siguiendo un poco los criterios de calidad, y lo primero que hacíamos era en septiembre reunirnos, bueno, pues para planificar, recoger un poco las ideas del curso anterior,
Luego, la etapa más extensa de octubre a abril, que era cuando llevábamos a las clases este trabajo. En mayo era cuando el profesorado tenía que realizar esos exámenes y esa evaluación con esos instrumentos de evaluación que habíamos creado al efecto. Y, por último, en junio revisábamos y ya podíamos corregir los defectos que habíamos encontrado. Y, por último, del proyecto, bueno, pues creemos que ha sido muy útil, creemos que nos ha servido para mejorar la didáctica de las lenguas, creemos que la oferta educativa que realizamos puede ser más completa y no nos consideramos mejores profesores que antes, ni tampoco creemos que los alumnos antes no sabían nada y ahora saben mucho, pero desde luego sí que podemos tener una visión más global, más compacta, evitando las lagunas y llegando a la conclusión de que en segundo de bachiller los alumnos han trabajado, han comprendido, han producido todo tipo de textos. Y nada más. Estaba avisando ya del tiempo. Muchas gracias. Es que recasco.